Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo. No. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Ya tienes tu historia, bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena chica. Allá vamos. Buenas, gente. Bueno, aquí estamos en el primer capítulo de Uncharted. Emboscado. Bueno, que me acuerdo cómo se maneja esto. Vale, esto era para cargar, ¿es verdad? Vale. Pues nada, que hasta el 2 de octubre pues no sabía qué serie hacer. Y bueno, tenía ganas de hacer la de Uncharted. Y bueno, voy a empezar desde la primera, ¿vale? O sea, hay tres, pero voy a empezar desde la primera sin duda, ¿vale? Sí, para que sigáis la historia. Espero que os guste el juego, es un gran juego. O sea, es de los mejores que juego yo en toda mi vida. Y además tiene un doblaje al castellano que es impresionante. Tú no. Espera, ¿cómo era? Para cambiar de... Ahí, eso es. Vale. A ver, ¿hay alguien más por aquí? Ahí. ¿Dónde estáis? Vale. He hecho un combo brutal. ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar. ¿Dónde estás? Por huevos tiene que estar por aquí. Si estás aquí. Nada. Que no, tío. Eso ha sido extravagante. Joder, tú, que casi me matan. Estaba intentando hacer el combo de antes. Hostias, que me matan, tú. Hostias. Qué mal. Sergio, espabila, tío. Ya está, ya. ¿Esa que es la chica? Es que no veo bien. Ah, sí, pues parece que sí. Ya está, ¿no? ¿Quién dispara? Joder. Eso no me gusta nada.
Sully, este es el amigo que va a acompañar en toda la historia a Drake, ¿vale? Llega la caballería. Oh, gracias a Dios. Oh, no. Vaya. El barco va a estallar, tenemos que saltar. Sí. Espera. ¿Qué estás haciendo? Vale. ¡Venga! Vale. ¡Ya! Vale. No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya, si es la hermosa y perspicaz Helena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Sullivan. Por el amor de Dios. ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Bien. Un pequeño regalo de Sir Francis. Ah, sí que has encontrado el ataúd. Espera un momento, esto es lo que creo. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos. Así que cuando Drake navegó por el Pacífico, cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos y lo registró todo en este diario. Ajá, así que esta... Pero cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio. Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully. Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera. Espera, Nate, actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿vale? Ay, un hombre solo interesado por el clímax. Debes de ser buenísimo con las damas. Nunca he tenido queja. Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú. ¿Eh? Ah, maldito dorado. Drake iba tras algo gordo, seguro. ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. Se hundió. No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh. Oh, no, la cámara... No, la cámara está bien, no te preocupes. No, sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien, pues ve y dile, acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo emita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate, ¿confías en mí? Más o menos. Vale, porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé, es un asco. Lo superará. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Hijo de puta! Debería haberlo imaginado. Bueno, pues... espera, dejaré esto. Espera, chaval. Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarerita de... Bueno, lo dejaremos aquí, que es ya el segundo capítulo, ¿vale? Este es el primer capítulo de Uncharted. Espero que os guste, ¿vale?
Es un gran juego y una gran serie. O sea, yo no he visto juego igual. O sea, en su género es la hostia. ¿Vale? Nada, si queréis que siga con esta serie o saga o lo que sea, pues like, favoritos, por favor, y suscribiros al canal, ¿vale? Venga, adiós.